¿Qué pasa, chavales? Volvemos con el Mini Cooper, que ya lo tenemos terminadito, ya lo tenemos entero hecho, ¿vale? Para que lo veáis, os voy a decir un poquito por encimitas en lo que le hemos hecho, ¿vale? Como habéis visto, hemos dado pulimento a todos los cromados, hemos pulimentado el coche, pintamos el techo en negro, ¿vale? Hemos limpiado todo lo que es el interior completo. Y ya lo tenemos entero, entero listo. Le hemos dado un poquito de calor a todo lo que son las morduritas negras para que se cogieran un colorcito mejor, ya que estaba un poquito blanco. Y mirad cómo quedó. También le lacamos los faros, que estaban un poquito amarillitos, ¿vale? Y ya, aquí lo tenéis bien terminado. El techo, la verdad, yo creía que iba a faltar un poquito más. No me falta tanto, pero yo creía que iba a faltar un poquito más. Pero lo que es el toquecito le ha quedado guapo. Ahora, la hora de la verdad. ¿Cuánto nos hemos gastado en poner cosas así? Porque sí que es verdad que le hemos hecho un montón de cosas, ¿vale? Tanto hemos pintado el techo, como le hemos lacado los faros, hemos pulimentado el coche, quitado todas las pegatinas, le hemos dado calor a todo lo que es eso para que brille y se renueve el plástico. Entonces, ¿cuánto nos hemos gastado? ¿Vale? Como dijimos en el primer vídeo, ¿vale? El coche es de mi hermana. Entonces, lo que es el coche no nos ha costado nada, ¿vale? Eso lo compró ella ya hace tiempo. Entonces, no podemos contar con que nos hemos gastado aquí en el coche, ya que se lo compró hace ya tiempo. Lo que pasa es que ahora le hace falta un cochecito más grande. Y esto es muy chico, no tiene maletero. Entonces, para lo que es el día a día, pues es más bien un coche para de pegatina, ¿no? Para ir a los sitios y decir, tengo un mini, ¿no? Como el que se compra por un coche para vacilar, es un coche de vacilar, no es un coche para el día a día, ¿vale? Ahí no puede meter una sillita de los niños, no puede meter compra, no puede meter nada. Mete una botella de Coca-Cola en el maletero y ya tiene el maletero ocupado, ¿vale? Entonces, el coste que no que hemos tenido en el coche realmente ha hecho cero, ¿vale? Porque lo único que nos hemos gastado ha hecho 3 € en lavarlo en la gasolinera, ya está. No nos hemos gastado más nada, ya que el negro liso lo tenía yo en la nave, el barniz de los faros también lo tenía yo en la nave, y todo lo que son los materiales, pulimento y demás, todo lo tenía yo. Ya, entonces, pues realmente no nos hemos gastado nada. Lo único que ha hecho, pues, muy laborioso, ¿no? Hemos echado, pues, alrededor de 3 o 4 días. Ahora ¿vale? A piñón con el coche, entre lavarlo, pintarle el techo, las pegatinas, que fue un coñazo. Menos mal que estaba mi cuñado y mi hermana conmigo y no hubiera echado 2 días nada más que en quitar las pegatinas, ¿vale? Que es más bien laborioso todo lo que le hemos hecho, que nos ha costado mucho trabajo. Entonces es más bien, antes el coche podría tener un valor de unos 2.000, 2.000 y pocos euros. Mirando por internet, ¿no? En lo que están, tanto por un lado como por otro, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el estado del vehículo, el estado de la pintura, el estado del interior, del motor, los kilómetros que tiene, si tiene cosas hechas, si no tiene nada hecho, ¿no? Pues teniendo en cuenta todo, antes podría tener un costo de unos 2.000 y pocos euros. Y ahora, pues tiene un costo de entre 3.500 y 4.000 euros, ¿vale? Así veis como haciéndole, dándole un poquito de cariño a los coches, podemos aumentarle el valor, ¿vale? Compramos algo que no, que tenga un precio, que haya que echarle muchas horas y que haya que invertirle algo de dinero, y dándole, echándole un poquito de tiempo, podemos tener un resultado en el que le podemos ganar algo, ¿vale? Ya te digo que ni el coche es mío, ni yo le voy a ganar nada al coche, ¿vale? El coche es de mi hermana y ella lo va a vender para comprarse otro. Con que nada, ya habiendo visto todo lo que la hemos hecho,
¿vale? Ya tenemos en cuenta de que el comprar un coche no es invertir un dinero para ganarle X, no. Tenemos que invertir tiempo, hay que dar muchas vueltas, si nos hace falta cosas de desguace o algo, tenemos que buscarla nosotros, o mirando siempre que nos cueste lo mínimo posible para poder sacarle el máximo beneficio, ¿vale? Que no es tan fácil, pero bueno, no es tan difícil tampoco. Con que nada, ya no me enrollo más. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete, actívate la campanita, deja tu buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.